Hello, good evening, guys. How are you today? Elmer, you're the just only one, okay? Just you and me, right? What happened with the others? You hear me? Hello. Okay, don't worry. Jacqueline, hello, Jacqueline. Don't know why. Hello, Hello, teacher. Hello, teacher. Jacqueline, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo lo han Good pasado night. el día de hoy? Good evening. Good evening, good night. Todo un solo ese, por si me equivoco, por si es un yo, por Pues si la otra vez. sí, pues sí. A Jacqueline solo le da risa. Ay, no, Jacqueline. Nosotros y nuestras cosas. Pues sí, pues sí. Me conecté como mil veces porque no escuchaba nada. ¿En Hoy serio? sí. Hoy sí escuchamos. Hoy se va a aburrir de escucharnos nosotros. No, hombre, aquí en. Díganme, cuéntenme cómo les fue. Me gusta que me cuenten cómo les fue. Y me alegra escuchar también cuando les va bien. Bueno, yo sigo con COVID, todavía encerrada, pero bueno, tomando la buena. Y no se pasa por cámara usted. Sí, cómo no. Mira, fíjate que no, nosotros necesitamos que nos lo pase, ¿oíste? Porque también necesitamos vacaciones. Y El vaya, problema ¿cómo es es? Y yo, ¿cómo que es? Ay, no. Y no, hoy yo no. con esta me espinilla. Hoy no dan Sí. vacaciones, hoy le dicen conéctese. No, es solo arresto domiciliar porque no puedo salir de la casa, pero tengo que trabajar desde mi trabajo. Mire, no, no puede venir, pero siempre tiene que trabajar ahí en línea, hágalo por favor. Ay, no, pero Correcto. sea. Arresto domiciliar se llama. Santo No, Dios. no vacation, Vacation. pero Ahorita sí estoy esperando con ansias, pero así con ansias, miren, que se pero acabe la otra semana, porque paran plantas y una semana va a estar feliz, yo, feliz, solo esperando ay, que todo va a terminar. yo pensé que iba a decir, solo estoy esperando, esperando salir de la puerta y la contagiar unos 40 ya pronto. Porque saliendo de aquí me tengo que ir al laboratorio a tomar las pruebas para estar seguro que no pasa nada. Que ya te Váyase, pasó, dice. váyase en bus. Como que mi cuerpo lo sabe, porque el año pasado, justo cuando yo iba a salir de vacaciones, me dio COVID también. Ay, no, ya, ya No, es tradición. no, Ya es tradición. ese no es COVID, ese no es Ay, COVID. ese ya es No, otra esos cosa. son síntomas de descanso. Síntomas de querer ya salir de Pues sí, ya vacaciones. cuando ya se está acabando el año, me da COVID. Dice, hace 3 años empezó con que le da COVID. Anteriormente decía, tengo gripe, jefe. Ya me dio otra vez. Mire, la otra semana me va a dar COVID, jefe, no me vaya a llamar, ok, no voy a venir. Y le hace enfrente al jefe. Mire, lo peor es que yo pienso que cuando uno está enfermo, bueno, cuando está ingresado, ahí lo están puyando y que la pastilla, que no sé qué, ¿ve? Entonces, no lo dejan dormir. Y a mí, yo dije el primer día, ay, yo me voy a conectar tarde, dije yo, a las 6 de la mañana tenía el gobierno. Buenos días, queríamos saber cómo se encuentra. Y yo, ay, Buenos dormía. días, Yo le dice. Bueno, acostada y dormida y enferma. buenos días, le dice la hermana. Buenos días, fíjese que ella no se encuentra aquí en la casa. Vaya para el COVID. Lo que trajo el gobierno. Mira, este Elmer es multi, ¿qué? Multitask, el vendedor, el vende pastillas, Ah, traemos, bueno, hace anuncios comerciales. Mira, pues sí. no arregla la casa, usted para no arregla Mire, la casa, pero no hay nada. vaya, tengo COVID, ¿eh? Ya no voy a, me retiro de clases. Mira, y de casualidad no vendes cortina, fíjate que necesito una. Esta para Navidad está bonita, ¿eh? Se la Ah, vendo. vaya, vaya. Ya está en uso de muestra. Ay, ya que ni le da risa que, ay, no. Vaya, Jacqueline, ¿a dónde? ¡Uy! Ya tiene, no esté vendiendo que ya No, pero son como las inyecciones son, ya van como cuatro. Tiene que tomarse esto también después de eso. el riñón, pero, ay, no, demasiado ya.
Yo creo que a mí me está pasando porque me ha roto. Vaya, vaya, las nuevas de ahora. Vaya, mire, ahí está bonito. Obra, obra de la esposa, seguramente, ¿no crees? Se vende, no es que se venden, ellos se venden. Muy creativos, no. Esas son las muestras, ¿ves? Mire usted, póngalo a hacer los adornos también, que le ayude. Vale, que pongas los adornos también. Invitar esto a su casa, dice, para la cena navideña. Vamos a llegar. Vale. Pero tienen que tienen que ir a donde ella está, ve el uniforme. Ahí tienen que ir a la cena navideña, ¿ve? Ah, la iglesia, ya. Vaya, 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 ya vieron, va. Vaya, a ver. Pero vos vas a estar ahí también. Si no está ahí, ahí vamos a guindar. Hay oferta, 2x1. Y ahora tenés de un celeste. Ay, no, qué barbaridad. Hay 2x1. Como ella me enseñó entonces le voy a vender Opciones. Mire, ¿y cuál es la diferencia? O sea, porque a mí me preguntaron que cuál me habían traído. Es que este es para matarla más luego y este es para que muera lentamente, lentamente. Ese es para una semana y el otro es para 15 días. Para que despide la familia. Goodbye, tío. Es que goodbye, si mother. No, hombre, si tienes familia en Estados Unidos, ellos van a venir a verte, entonces voy a elegir el azul. Pero si no, el celeste. Y este trae más, creo yo, puede compartir con la familia. Y le dice, allá los espero más adelante. Son bromas, son bromas. Ay, no. Si son malos. Estos quedaron hace 2 años por ahí. De castigo a Elmer, póngalo a decir la tarea primero. Vaya, Elmer, sí, a vos te voy a preguntar no. Cómo estaba la tarea para estar en tengo gripe. Vaya, hay de esos para la venta también. No sé, mira usted. Yo no veo nada, no, hombre. Si no, envíen ustedes el muñequito y nosotros simplemente lo fabricamos. Pues. Vaya, a ver, personalizado ya. No, son personalizados. Hoy entregué una cosita de esas con un nombre por ahí mero raro, pero ahí lo querían. Pero así lo querés, le dije, lo envié. Apá, ya está terminado, así te quedó. Así lo querés, sí. Ah, va, ya te lo llevo y me pagas. Y me envía la remesa. Si no, no te lo doy, le digo, me tenés que mostrar la foto. Pues sí. Mira, cuánto que anda esta manchada, estaba pintando. Y me había dicho, la maestra sucia no se lava las manos. Dice, no, es pintura, es pintura. Pues sí. Pobre el perrito. Adiós, papá. Salud, Doggy. Salud, Firulais. Para él, ¿va? Pero vea que no tiene. Y a él no le mandaron caja de medicina. Qué bonito. Salud, Firulais. Siempre me han gustado los perritos así. Nunca puedo tener una. Tuve dos oportunidades y se me murió. Regalo. Teacher. Dígame. Ahí está uno, se va a quedar sin dueña. Ah, vaya. Grosero. Más vida le está dando, gracias a Dios. Vaya, tío. Mejor, para que vea cómo se le aprecia en el grupo. Ay, no. Okay. Bueno, ya son las good 8. Evening, guys. I'm sorry because we were talking about diverse things, right? Just talking about commercials, right? And things that we can sell in internet, right? Pero it's time to start, okay, with the class. Espérense que me están escribiendo. Se podría enviar, good evening, podría enviarme el link de la reunión. Ok, ya se lo envío, solo déjenme abrir eso. ¿Me permiten un ratito, chicos? Les voy a enviar un link a Jenny. Vamos a ver. ¿Dónde estás? Acá. Permítanme que voy a abrir esto. Buenas noches. Buenas noches, everybody. Good night. Good evening, everybody. Hasta a mí se me está pegando demasiado. Pues sí, Elmer, cuénteme, ¿qué se acuerdan de la clase anterior? Ya, voy a empezar. No, yo, hoy me acuerdo de los clientes, ustedes los enojados me salen. ¿Y qué te dieron ahora? ¿No? Hoy, dijo una clienta que había cancelado cierta cantidad. Me tocó llevar a uno de los jefes de la empresa para que fueran a hablar con ella. Yo simplemente escuchar a ver qué decía ella, pero no dijo exactamente lo real. Era una mala interpretación. Era mentira.
Tal vez no era mentira, sino que hubo interacción con otra persona de la empresa que le marcó por teléfono. Al marcarle por teléfono, lo que se dio ahí fue una mala interpretación de la información que el cliente dio en su momento. Él estaba trabajando y a mí me preguntan, durante yo estoy atrasado, platicando con otras personas, o en mi trabajo súper atrasado, y alguien me dice, mire tal cosa, tal vez por inercia le voy a decir una cosa, o le digo cosas correctas, o algo le dije corto y la otra persona malinterpretó. Oh. Así que me tocó salirme de la ruta, me regresé y me tocó ir a pedir el soporte de la empresa con las personas indicadas y visitamos a la clienta con uno de ellos. Entonces ya me perdí más de hora y media en ese proceso. Es que se dan esas cositas, usted. Más si el cliente no lo quiere ver a uno. Es que bueno, a veces no los quieren ver. A veces andan de buena y a veces andan de mala, ¿verdad? Okay. De hecho no los quieren ver cuando llegamos. ¿Y por cuando, qué? Si yo no tengo la culpa ese. Es como cuando yo el compañero, a mí me mandaron a cortarle la luz, le dije el agua y güey, ¿qué puedo hacer? A mí me mandaron. Mira, déjeme el agua. Mira, y le canta, ¿por qué le corto el agua y la luz? Ya pone, just kidding, no, ya estuvo, ya demasiado. Ya los otros ya están así. Ok. Good evening, guys. How are Julio. You today? What can you tell me about your day? How was your day? You have an experience that we would like to share with us, like our partner Elmer and our partner Jacqueline. What can you say about your day, guys? Tulio, how was your day? Hello. Hello. Good evening. Good evening. Hello, Elmer, y a todos. Hello, Tulio. Hello, Tulio. How are you? ¿Cómo están, mis queridos? Miren, ya viene la cena de Chompy Pollo. Ojalá no me inviten. Va, pues dígame dónde viven. Voy a ir a matar ese pollo. Ya conseguieron un día. Bueno, avisen, pues, ¿dónde va a ser la reunión para ir a comer aunque son bajos? Ah, de veras, teacher. Sí, ¿verdad? Debemos hacer una meeting. Que sí. Sí, la verdad que sí. Para conocernos en persona, right? Una fiesta de traje hacemos. Ah, así en, es. En algún lugar. Sí, una fiesta de traje. Le vamos el pollito y todo. Va, Elmer le vamos a poner los chupipollos porque él dijo que iba a ir a cazar uno. Uno que lleva el arroz, otro que lleva la ensalada y así. Yo le llevo ceviche de camarón y cócteles de concha para que también. Vaya, vaya. Ok, muy bien. Ah, wow. Porque tú vives cerca de la Libertad. Ah, por ahí vivís. No, yo vivo en Jiquilisco. Jiquilisco. Ajá, cerca de la bahía de Jiquilisco. Está lejos. Ah, está pues lejos. Vámonos. Pero eso es en la Unión. No, Usulután. Ah, Usulután. Vámonos para Usulután. Vámonos para Usulután, dice. ¿Y qué más hay? ¿Qué más? Bueno, yo como nunca he ido ahí, ¿verdad? No salgo de aquí, de La Paz. Podemos hacer un recorrido en lancha, podemos conocer algunas islas, podemos ir a algunos restaurantes flotantes. Vaya. Está el bosque Nacuchiname, pueden ir al bosque, pueden ir al bosque Chaguantique, donde hay bastantes monos, hacer un recorrido allí. En el bosque Nacuchiname. Hagamos la excursión, pues, vaya. Está bueno. Ya está la canción del bosque. Los monkeys. Diga. Okay. San Salvador para allá. Vamos para allá a desestresarnos, a pasar las vacaciones. Digamos que todos tenemos COVID y nos vamos para allá. No, y nos enfermemos en la reunión por andar mintiendo. Cállate, que nos va a ir mal y vamos a pasar 24 tiradas en la cama. Y todos mocosos en la siguiente clase. Ay, no. Ok, ya. Sí, suficiente. Ya si usamos mucho, no pongo a regañar. Niños. Ok. So we are going to pass. Welcome to this class. Ok, no sé qué estoy diciendo. Ok. Welcome to this class and we are going to pass the list. Ok. Ok. So I'm going to ask you about your name and you are going to say present or you are going to say I'm here. Ok. So let's do it. Let me open this and we are going to pass the list. Vamos a ver, chicos. El día de ahora. Vamos con la lista del día miércoles, ¿verdad? Miércoles 7.
¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Okay. Abner Adoni Molina Hernández. Abner. Está Abner. Si me pueden ayudar, can you help me, guys? Is Abner there? No. Conectado. ¿Está conectado? No. No, okay, perfect. Let's continue. Cindy Janet Góchez Quintanilla. I'm here, teacher. Thank you, Cindy. Elmer Danilo Carranza. ¿Está? Este muchacho no está, Este, ¿no? no, no vino, teacher. Dijo de que se estaba conectando en cuatro teléfonos, pero aquí está uno. Es que dijo que Aquí. se iba a reportar con Sí, ahí me. I am here, teacher. I am here. COVID. Here, okay, perfect. Freddy Saliceo. Freddy. Freddy, sí lo vi por ahí. Sí, a Freddy. Ok. ¿Cuál es el Ok, thank you, Freddy. Guillermo Isaí Delgado Rojas. Guillermo. No, no yet. Ok. Jacqueline Roxana Martínez Vides. Present, teacher. Thank you, Roxy. Jacqueline Ivonne Ayala Sánchez. Present, teacher. Thank you. Jacqueline Janet López. Present, teacher. La niña no viene. Ay, just kidding. José Enrique Rojas Ramírez. José Enrique Rojas Ramírez. No. Anda siguiendo la gallina. ¿Qué está andando buscando? Josué Ulises Escobar Sánchez. Present, teacher. Thank you, Josué. Carla Hidari Castillo. Present, teacher. Thank you, Carlita. Vamos con Lilian Raquel Salazar Hernández. Lilian. No. Ok, let's continue. Marvin Ernesto Guerra Calderón. Marvin. No yet. Okay. Noé Orellana Escobar. Present, teacher. Thank you, Noé. Omar Seth Galicia López. Omar. No. Okay. No yet. So we are going to wait some minutes more and then they can connect. Peter Rigoberto Ramírez. No. Okay. Rocibel Ventura Peña. Present, teacher. Thank you, Rosy. Rubén Stanley Ayala Morales. Present, teacher. Thank you, Rubén. Janet Araceli Méndez Escamilla. Janet. No. Okay. Jenny Esmeralda Vázquez León. Jenny. Jenny. Tulio Antonio Moya Maravilla. Present, teacher. Okay, thank you, Tulio. Jenny está de oyente, pero está ahí. Sí, ya, ajá, ya la puse, porque sí, la alcancé a ver ahí que estaba de oyente. Okay, guys, so as you know, always we are going to make a review about what we were discussing the last class. Could you remember? Bueno, fue como una práctica, fue algo como que un repaso de la clase anterior, ¿verdad? Entonces, in brief, ¿ok? Solamente tres cositas y luego pasamos a lo siguiente, ¿ok? Porque generalmente son como una clase y después práctica y después review, etcétera, etcétera, ¿right? So, no vamos a estar mucho tiempo ahí y lo vamos a pasar a lo que es la siguiente lección, que sería ya la unidad 3. Ok, Peter, ok, let me write you in the list, ¿right? Peter, ¿dónde Hello. está? Okay, Peter, let me change this. Welcome to the class, Peter. ¿Quién más se conectó? Who else? ¿Quién más, chicos? Guillermo Isai, creo que él no lo habíamos puesto, permítanme. Guillermo Isai, así es. Aquí está. Guillermo, are you there? Guillermo Isaí Delgado Rojas.
Guillermo, no? Present, teacher. Okay, thank you, Guillermo. I see. Acabo de llegar de trabajo, por eso no me había conectado. Sí, ahorita ya le cambié, Guillermo, no se preocupe. Okay, Abner. Okay, welcome to the class, Abner. Let me change this too, right? Abner, okay. Abner, are you there? Okay. Okay, so let's continue. Tell me, guys, what you do you remember about the last class? Tell me. Ah, Omar. Omar, okay, Omar. What is Omar? Uh-huh. I'm hearing you. Omar? Hey, teacher, I am here. Okay, thank you, Omar. Okay. Omar, Omar, careful. Okay, perfect. Déjenme cambiar esto porque si no les va a quedar mal. Okay, ahora sí, okay. Ajá, digan, tell me about the last class. What do you remember about the last class? Just three things in brief, así chiquitito, bien simple, y luego pasamos a la siguiente clase, okay? Y usually, no, talking about the WH question. Ajá, WH question, muy bien. Using the new vocabulary. Mm-hmm. And the with the daily routines. Mm-hmm. Okay. Okay, thank you, Jacqueline. Great, excellent. Uh-huh. And the other ones? I remember past class, clase mm-hmm. pasada, sí, uh-huh. a past class, using or repeat, using do y doesn't. Okay, do and doesn't, does and doesn't, or do uh-huh. and don't, right? Okay. Se me queda. Se me traba la lengua. Sí. O sea, estamos usando las respuestas en forma corta y en formas largas. Ah, ok. Está bien. Perfecto. Answer de forma corta. O sea, corto. Ok. We were using short answers and long answers. Ok. Long, short. Ah, long. Short. Corto, long. Largas. Okay, yes, okay. That is. Thank you. Okay, thank you're you. Welcome. And who else? Freddy, what can you say about the last class, Freddy? Can you tell us something, please? Remember that you had to connect your camera, guys. Please, try to do it because it is important that you participate and we can know if you are here, right? In order to get a better participation, please. Turn on the camera, please. Mm-hmm. Someone else? Carla Idari, Rosibel, Ventura. Freddy Eliseo, what can you tell about the last class? Cindy, what can you tell about the last class? Hello, teachers. I remember a review. The vocabulary. Uh-huh. For example, what, where, why, uh-huh. who, mm-hmm. And others. That's it. Okay, perfect. Okay, Tulio, can you tell us something about the last class? I remember that yesterday we did exercise. Mm-hmm. Where we create sentences. Uh-huh. Sentences with simple present, right? Yeah. Okay, perfect. Nice. Okay, Peter, do you want to participate? Hello, teacher. Hello, good evening. Daily routines in the work. Uh-huh. And routines we don't do in the work.
two. Okay, perfect. In then, the house. Okay, perfect. Excellent. Carla, what can you tell us about the last class? I see you with the uniform, right? Is it your uniform? Yes. Okay, nice. Es que no estoy en mi casa. Ah, I see you. Elegant, right? Yes. Elegant. Okay, what can you tell us about the last class? What do you remember, Carla? ¿De cuál de todas las clases? la pasada, perdón. Quiero ver, permítanme. ¿Puedo revisar apuntes? Yes, you can take notes. You can check okay. the notes. Solo lo del teléfono porque ni mi cuaderno de apuntes no lo tengo acá. Así que veamos. Así que I'm going to try. Voy a tratar. Yes. Yes, I'm going to try. Okay. Acerca de las preguntas. Uh-huh. Questions. Uh-huh. La forma correcta de usar la W y la WH. Okay. ¿Y en qué tipo de preguntas se utilizaban? Who, what era? What, where. Which, which, etcétera, etcétera. Okay, perfect. Thank you. Thank you. Okay, bye. Perfect. Me alegra que, pues recuerden algo acerca de lo que vimos, porque eso me permite saber a mí si estamos avanzando con lo de, lo de la clase, ¿verdad? Y así podemos, pues, avanzar con la próxima que se nos viene y no habrá ningún problema en el manejo de la gramática. Vaya, les cuento, chicos, les voy a compartir pantalla ahorita y vamos a empezar, ¿ok? Vaya, mire, el día de ahora vamos a ver lo que son prepositions, right? Today is December Wednesday 7, 2022, ¿ok? Do you remember the day of the week? ¿Se acuerdan que ayer estuvimos practicando los días de la semana? ¿Sí? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday, right? Okay, for today, we are going to use those vocabulary words, okay? And for today, we have the topic prepositions. But in this case, we have preposition of time, okay? There are three kinds of prepositions, but today we are going to see just preposition of time. But first of all, I would like to check the vocabulary words that we are going to use in this class. I would like you watch or look at the, take a look at the vocabulary word. And could you tell me if you don't know some of these words, right? Okay, take a look at the vocabulary words. Mm-hmm. La quinta es recursos humanos. Click. Okay. One, two, es recursos humanos. Yes. Mm-hmm. Okay. Son recursos humanos. Another one. La segunda. The second one, research and development. Okay. Es como el departamento de búsqueda y desarrollo, okay? De una empresa. Inflows and outflows. Okay, inflows and outflows son como entradas y salidas. Okay, this is salidas and these are entradas. Okay. Another one. ¿Cómo se pronuncia la tercera? Purchasing. Purchasing. Purchasing son como las adquisiciones. Es como que decir purchasing department, el departamento de adquisiciones, right? Purchasing, right. Teacher, ¿qué significa la última? This one, workshop. Ah, okay. ¿Sí? Workshop es taller.
Como cuando te mandan alguna capacitación, algún taller que tú tienes que, pues, recibir, ¿verdad? De parte de tu trabajo. ¿Another one? Teacher, y para ver la diferencia entre workshop, que sería un taller para que le enseñe a uno ciertas actividades, y un taller, por ejemplo, taller mecánico, ¿cómo se diría? Taller mecánico. Ah, o sea, sería como mechanic, something like this, right? Pero estaba hablando como de una, de un lugar donde tú estás, como un establecimiento, pero workshop es taller, pero taller de... De enseñanza. De enseñanza, ajá. O sea, entonces, podría decir taller mecánico, O mecánico. Mechanic reparation. Mm. Ejemplo, si fuera de carros. Sí, vaya, mejor lo vamos a buscar porque I'm not sure about that, ¿ok? Es como que digas, el lugar, pero es como mechanic. Yo creo que es lo mismo porque dice siempre workshop. Workshop. Que lo diferencia mecánico, digamos. Lo diferencia, ajá, con mecánico, eléctrico, neumático, hidrodinámico. Pero acuérdense, que como a veces el inglés es bien variado, a veces tal vez no es tal así como la traducción, sino que es diferente, se escribe diferente y significa eso. Entonces es como que no les estaría asegurando porque imagínense, yo les digo, sí, se dice workshop, tal vez en el traductor lo traduce así tal y como es, pero tal vez no es así en la vida real, ¿verdad? Entonces, eso sí. Le pongo ese nombre al taller. Ajá, entonces sí, eso sí, tendría que investigarlo bien para decírselo exactamente, porque les estaría mintiendo. Entonces, imagínense, yo les digo, Diane Workshop, y después van a decir Workshop, y dice, y no es así. Y la teacher me dijo que no sé qué. No, ¿verdad? Entonces, sí, en el trasero siempre es Workshop. Siempre les va a aparecer Workshop. Pero en sí, no se diría así. Bueno, eso es mi pensar. Ok, así que me queda tarea y se los envío al grupo de WhatsApp. Okay. Y hay otra expresión arriba, workforce. Ah, workforce. Es como la fuerza del trabajo. Es como decir fuerza laboral. Right. Mm-hmm. Required. Teacher, teacher. Dígame. Tengo una pregunta que no sé si tiene, bueno, no tiene que ver nada con este vocabulario, pero sí con las clases anteriores. Por ejemplo, con Wednesday, es así miércoles. Wednesday, yes, it is like this. Wednesday. Por ejemplo, hay una serie en Netflix que está de moda. Merlina, yes. Merlina, pero en el nombre de la serie es miércoles o Wednesday. Ajá. ¿Qué relación tiene o por qué es que, o es que se tenía que llamar miércolina o no sé? Es que lo o que sea, tengo esa inquietud y no sé. Fíjate que estuve viendo como en Facebook, estuve viendo que es en diferentes países se les dice de diferente manera. Entonces, por eso es que en México creo que se llama Wednesday, right? Merlina, y en otro lugar se llama Wednesday, y en francés se dice diferente, entonces me imagino que por ahí viene la cosa, ¿verdad? Supuestamente Merlina significa miércoles, pero en otro lugar, por eso es que se llama miércoles. Sí, e incluso él ha estado viendo, no te creas, sí, está bonita la serie, sí se la recomiendo. Miércoles. En un día la vi. Ajá, exacto, mi hija le gusta mucho. Pero sí, se la recomiendo, está muy bonita. Pero sí, entonces de ahí es donde viene. No es que haya relación entre Merlina y miércoles, o sea, ¿por qué le dicen así? Sino que es porque en diferentes países le llaman de diferente manera. Entonces, pero es lo mismo. Gracias, Ticha. Ok. No, sí, es cierto. Sí, Ticha, de hecho. Ya, en los nombres americanos aparecen que para nosotros, qué raro se llama esa persona. Y por ejemplo, yo vi hace poco uno que quizás como ejemplo también de los nombres. Ajá. Que decía, pero el primer nombre se me olvida, pero pongámosle en inglés, Peter Moon. Ah, ok, Luna. Peter Moon,
Ajá, entonces para nosotros, Pedro, para nosotros, ajá, Pedro Luna. Pedro Luna. Aquí hay apellido Lunas también, pero Pedro Luna, qué raro. Sí, así. Yo conozco a alguien que se apellida Luna, sí, es cierto. Ok, bye. Stop to talk about the other things. We have to receive the class, ok? Bye. ¿Alguna otra pregunta acerca del vocabulario, chicos? No other questions about the vocabulary words? The number two. Sería purchasing, right? Purchasing. Mm-hmm. Purchasing. Ese es como las adquisiciones. Adquisiciones. Okay? Employees, you already know what is employees, right? Required es como reclutador o reclutamiento, right? Inventory es inventario, right? What? Required. This one. Required. Okay, como reclutar. Yeah. Mm-hmm. Oh. Es reclutar. ¿Y eso cómo se pronuncia, teacher? Required. 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 Es required. Como con O-E al final. Required. Because it's complicated, right? Required. Required. Okay, repeat. Required. 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 You have to open your throat at the end, right? Required. 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 Okay, required. Okay, let's practice the pronunciation. Okay, production. Teacher, la segunda ser en development. Okay. Mm-hmm. Es como búsquedas y desarrollo, ¿verdad? Es el búsqueda departamento de búsqueda y desarrollo. Okay. Okay. Any other questions about the meaning? No? Okay, let's practice. Production. No, con ella. Production. Repeat after me, please. Production. 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 It's like this. Production. Production. Okay, production. 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 Okay, así mire. Production. Production. Okay. Research and development. Research and development. Okay, research. Research and development. And development. Development. Okay, purchasing. 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 Marketing. 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 Teacher, okay. Marketing, a veces nosotros decimos marketing, o sea, porque en teoría oímos que la T la pronuncia como R. Ajá. En este caso es marketing, así como se dice. Puede ser marketing o puede ser marketing, depende de cómo lo pronuncias. Acuérdense que suena más natural, pero es marketing. Marketing o marketing could be, right? It depends of you. It's choice of you. It's up to you. Okay. It's up to you means es su decisión. Okay. 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 Human resources management. Human resources management. Okay. Human resources management. Human resources management. 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 It's like this, right? Management. 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 Okay. Management. Okay, accounting and financial. Accounting and financial. Okay, accounting and financial. 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 Okay.
Financial. Okay, perfect. Inflows. Inflow. Okay, outflows. Outflows. Okay, there is no problem with the pronunciation for these two words, right? Okay. Exactly. Perfect. Workforce. Employees. Workshop. Okay, and finally we have prepositions, guys. Prepositions. But you can ask you yourself, what is a preposition? Okay, preposition is a word or a group of words, okay, in this case, that shows the relationship of a noun or pronoun and some other words in the sentences. Una preposición es una palabra o un grupo de palabras, en el caso que estemos utilizando una prepositional phrase, ¿verdad? ¿Pueden bajarle el micrófono, please, para que no escuchamos el video? Ok, perfecto. Es una palabra o un grupo de palabras que nos muestran la relación de un nombre o un pronombre o con alguna otra parte de la oración o en la oración. Esa es una preposición. In this case, there are three kinds of preposition. Hay tres clases de preposiciones. Preposition of time, preposition of play, and preposition of manner, right? But in this case, we are going to just talk about preposition of time. That in this case are at, on, in, okay? Digamos, y esto significa a, on, en, ¿verdad? Pero se utilizan de diferente manera según el concepto, el contexto, perdón. For example, we are going to use the preposition at with a specific time, ¿ok? Vamos a utilizar la preposición at cuando estemos hablando de un tiempo en específico, ¿ok? For example, I wake up at 7 o'clock, ¿ok? Yo me levanto a las 7 en punto. Estoy diciendo exactamente a qué horas yo me levanto. Estoy describiendo. Entonces, en estos casos se utiliza at, ¿ok? También at lo vamos a ocupar en periodos festivos. Por ejemplo, si yo digo everyone seems happy at Christmas, right? Todos se ven felices en Navidad, ¿ok? Ese es un periodo y usted está especificando en qué periodo todos se miran felices, ¿verdad? También se puede en los periodos, este es otro periodo, ¿verdad? Pero un poco más corto. Ella retornó a casa a la medianoche, ¿verdad? Entonces, es un periodo de la medianoche en donde ella pues retornó a su casa y está describiendo en qué periodo se dio. Así es como vamos a utilizar la preposición at, ¿ok? ¿Es clear? ¿Any questions? No, ok, let's continue. ¿Puede volver a explicarlo, teacher? Perdón. Ok, perfecto. Si no lo comprendí muy bien. Vaya, la preposición at se la vamos a utilizar, ¿verdad? Cuando estemos hablando acerca de periodos específicos. Specific time o tiempo específico. Por ejemplo, si yo digo I wake up at 7 o'clock. Estoy diciendo que yo me levanto a las 7 en punto de la mañana. Okay, usted está describiendo exactamente en qué tiempo usted se levanta. Por eso es que dice que la preposición at se utiliza en un periodo en específico. ¿Okay? Y así como usted describe en qué periodo exactamente usted se está levantando. También la preposición at se ocupa en periodos festivos. Como por ejemplo decíamos, ¿verdad?
En este caso, midnight no es festivo, pero sí le está especificando en qué tiempo, que es a la media noche, ¿verdad? ¿Ok? Ella retornó a su casa a la medianoche. Y acá sí tenemos un ejemplo de periodos festivos, que en este caso es Navidad, ¿verdad? Puede ser en vacations, right? Usted puede decir en vacaciones de agosto, se puede decir en vacaciones de Semana Santa, y así, ¿verdad? Usted puede especificar en qué periodo usted tiene esa vacación y va a ocupar la preposición at. ¿Y para qué nos sirve la preposición at, decíamos? Para mostrar la relación entre un nombre, un pronombre o otras palabras en la oración. En este caso, está mostrando la relación que tiene entre el periodo y cómo ellos se sentían o se veían. ¿Ok? It's clear. Any questions? It's clear. Ok, perfect. ¿Cuándo vamos a ocupar la preposición at? Cuando estemos hablando de una hora en específica o cuando estemos hablando de un periodo de tiempo o una o un periodo de fiestas, ¿ok? Ahí entonces nosotros vamos a ocupar la preposición at, ¿ok? So, let's continue. Vamos con la preposición on. Ok, la preposición on la ocupamos en los días de la semana. Por ejemplo, we will visit you on Wednesday. Nosotros te visitaremos el miércoles, ¿ok? ¿Qué día tú lo vas a ir a visitar o la vas a ir a visitar? El miércoles. So, that means you are going to use on Wednesday, no at, ¿ok? Because it's not used for these kind of sentences, right? Vamos a utilizar on, no at. ¿Por qué? Porque estamos hablando de días de la semana. ¿Cuándo vamos a ocupar on? Con días de la semana, con días en específico y con fechas, ¿ok? Vaya, aquí tenemos con días en específico. This is an example, ¿ok? I returned to my country on 27, ¿ok? Yo regreso a mi país el 27, ¿ok? Puede ser de ese mes, puede ser de ¿qué? Del siguiente mes, pero usted está especificando bien específico, ¿ok? On the next year. But the next year sería como un periodo de tiempo. Entonces, ahí sí tendría que ser in, ¿ok? Pero eso vamos. Okay. Dates significa fechas, ¿ok? Fechas pueden ser festivas o no. We get together on Christmas Day, ¿ok? Ya no es solamente en Christmas, es un día en específico, ¿ok? Y lo estamos describiendo acá. Nosotros vamos a reunirlos en el día de Navidad, ¿ok? Entonces, vamos a ocupar la preposición on, los días de la semana, días en específico y fechas, ¿ok? ¿Es clear? Ok, me avisan cuando termine de tomar notas, please, para que sí estemos conectados. Ok, vamos con la siguiente. Tenemos la preposición in, que lo ocupamos en meses, años, estaciones o un periodo de tiempo. Un periodo de tiempo, pero corto, ¿ok? Y también la utilizamos para referirnos a siglos, ¿ok? For example, we have, my birthday is in January. Mi cumpleaños es en enero, ¿ok? Para referirnos a años, dice la siguiente manera. America was discovered in 1492, ¿ok? América fue descubierta en 1492, ¿ok? Entonces nos estamos refiriendo a años. También está para referirnos seasons, right? A estaciones. I always go to the beach in summer. Yo siempre voy a la playa en
verano, ¿ok? Verano, esa es una estación. Y periodos de tiempo, dice, it will be ready in 20 minutes. Estará lista en 20 minutos. Es como cuando usted va a la pizza y pide una pizza para llevar y le dice, ¿cuánto tiempo? Ah, it will be ready in 20 minutes. ¿Ok? Estará lista en 20 minutos. Ahora vamos con los siglos, ¿ok? For example, we have life was different in the 15th centuries. Century, ¿ok? La vida era diferente en el siglo XV, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Chicos? Yes. Ok, perfect. Also, we have that we use preposition of place in parts of the day. For example, if I want to use in, we are going to use in the morning, in the afternoon, in the evening, and at night. Okay? Vamos a utilizar también las preposiciones de tiempo cuando estemos hablando acerca de parte del día, por ejemplo. In the morning es una parte del día, en la mañana. In the afternoon, en la tarde. In the evening, right? En la noche, ¿verdad? Y at night, que es la siguiente preposición, ¿verdad? Que es ya para acostarse, right? For example, we have these examples. I go to the gym in the morning. Yo voy al gimnasio en la mañana, okay? I often feel tired in the afternoon. Yo a veces me siento cansado en la tarde, okay? Also, we have in the evening. I study English in the evening, like we were doing right now, right? Como estamos haciendo ahorita. Yo estudio inglés en la noche, okay? So, when someone asks you, to what time or what time do you study English? You are going to say, I study English in the evening, okay? Specify part of the day, right? Those parts are for in, okay? Esas partes del día lo vamos a utilizar con la preposición in, okay? And also we have at night. I like to read in bed at night. Me gusta leer en la cama en la noche, ¿ok? Is clear? More or less. Teacher, I have a question. Okay, tell me. ¿Qué pasaría si de pronto olvido y si digo I like to read this bed on night? ¿Me entienden lo que yo estoy diciendo o...? Sí. ¿O le cambia el sentido a la oración? O sea, vaya, todas ellas son preposiciones de tiempo. Generalmente se ocupan para describir en qué tiempo nosotros hacemos una acción. ¿Ok? Así entendámoslo. La preposición es una palabra que nos dice en qué tiempo nosotros hacemos esa acción. ¿Ok? O algo que nosotros hacemos. Esas son para las preposiciones de tiempo. Así, simple, entendámoslo así porque si no lo vamos a confundir. Pero hay unas reglas en donde nos dicen cuándo vamos a ocupar cada una de ellas, porque las preposiciones de tiempo son tres, que son at, on, and in, ¿ok? Por ejemplo, nos están diciendo que at no lo vamos a ocupar para días de la semana, sino que lo vamos a ocupar para referirnos a un tiempo específico, ¿ok? Por ejemplo, I wake up at 7 o'clock. O por ejemplo, I go to work at 8 o'clock, ¿okay? ¿Ok? What time do you go to work? ¿Ok? ¿A qué hora te vas al trabajo? ¿Ok? I go to work at 8 o'clock, ¿ok? De esa manera es como nosotros vamos a utilizar at, ¿ok? Es más que todo, eso te lo tienes que aprender para saber identificarlo, ¿ok? Así que no te preocupes si ahorita como que te surgen así muchas preguntas, así, porque sí es algo complicado. Pero todo está que tú te aprendas dónde tienes que ocupar cada una de ellas para que lo puedas manejar. Eso es práctica, ¿ok? Don't worry for that. Bye.
Entonces, nos estamos diciendo que at también la vamos a ocupar para referirnos a cierto periodo o periodos festivos. Por ejemplo, a cierto periodo, she returned to home at midnight, ¿ok? Ella retornó a casa a la medianoche, ¿ok? What time do you return to your home? Ah, I return to my home at midnight, ¿ok? ¿A qué horas tú regresas a tu casa? Mira, yo regreso a la medianoche, ¿ok? What time do you finish your work? ¿Ok? ¿A qué horas terminas tu trabajo? Ah, I finish my work at noon, en la mediodía, ¿ok? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a ocupar la preposición at. And also, we are going to use at also with a holiday period, right? En un tiempo de fiesta, ¿verdad? Por ejemplo, te están poniendo acá que todos se veían felices en Navidad. Entonces, nos estamos refiriendo al periodo festivo que serían las fiestas navideñas, ¿verdad? Entonces, de esa manera tú lo vas a manejar. Pero también nos dice que on es otra preposición de tiempo, pero en este caso nosotros on lo vamos a ocupar con días de la semana, con días específicos y con fechas. ¿Y cuáles son las fechas? Días, ¿verdad? Ya no es solamente el periodo de Navidad o las fiestas de Navidad, sino que ya es... Te están especificando qué día. Dice que ese día sería el 24 de diciembre. Christmas Day. Que sería el día de Navidad. Entonces está especificando una fecha en específico. ¿Ok? Y días específicos. I return to my country on 27. Yo regreso a mi país el 27. ¿De qué? De abril, de mayo. Ahí es, tú lo vas a poner. ¿Ok? Bye. También dice que lo utilizamos con días de la semana. Y nos dice, por ejemplo, when are you going to go to the beach? Okay. ¿Cuándo vas a ir a la playa? Okay. I'm going to the beach on Saturday. Okay. El sábado. Okay. Voy a ir a la playa el sábado. Y ocupamos la preposición on. Okay. También tenemos la preposición in, que es parte de las preposiciones de tiempo. Y esta, en este caso, nos dice que in lo vamos a ocupar en meses, años, estaciones, periodos de tiempo, cortos, ¿verdad? Y siglos. ¿Ok? Y nos dan los siguientes ejemplos, que era lo que les estaba diciendo, chicos. Por ejemplo, tenemos my birthday is in January. Ok, nos está diciendo que no podemos referirnos a meses, por eso estamos especificando el mes en el cual tú vas a cumplir años. Ok, y tenemos también que lo vamos a ocupar en años. Dice, America was discovered in 1492. Ok. Entonces, estamos especificando el año en el cual fue descubierta que América, ¿verdad? Y en este caso vamos a ocupar la preposición in. ¿Ok? Bye. Entonces, los está diciendo que lo vamos a ocupar también en las estaciones. Por eso te están diciendo que siempre vas a la playa en... el verano, que es summer, right? El verano. So, in summer. O periodos de tiempo cortos. It will be ready in 20 minutes, right? It will be ready in 20 minutes. Centuries. Like, was different in 15th century. Okay? Questions? Questions? No question, teacher. What? ¿Cómo? No, more es más. ¿Cómo, teacher? La palabra ¿cómo en inglés? ¿Cómo? It's like. ¿Cómo? Vaya,
Bueno, lo que quería terminar de decir es como aprender matemática. Le dicen uno más uno es uno y ahí nos quedamos. It's like one plus one, right? Sí, sí, okay. O sea, eso estaba viendo yo. Hay que aprenderse las reglas gramaticales que tienen las oraciones y qué es lo que utilizamos en cada una de ellas. Mientras no nos salgamos de ahí, creo que todo marcha sobre ruedas. Sí, eso sí. Vaya, esto es como más aprendido, chicos. ¿En dónde lo vamos a ocupar? ¿Ok? Porque, vaya, para referirnos a los meses, a los años, a las fechas, de tal vez estaciones, a los siglos y a los periodos cortos de tiempo, vamos a ocupar in. Y por eso nos dan los ejemplos acá. Y on lo vamos a ocupar en los días de la semana, días en específico y fechas. Y lo vamos a ocupar en el tiempo en específico también y periodos de fiesta. ¿Okay? Así lo vamos a manejar. Por eso, práctica, práctica, práctica. Hoy vamos a tener práctica, no se preocupen. Pero también nos dice que estas preposiciones de tiempo se pueden ocupar en partes del día. Por ejemplo, in the morning, in the afternoon, in the evening, at night, o on plus day plus part of the day, right? Así está la estructura de cómo usted va a utilizar esta preposición con las partes del día. Vamos a ocupar on plus day plus part of the day, right? We will have a party on Friday night. Okay? Vamos a tener una fiesta el viernes en la noche. Okay? Our flight leaves on Monday morning. Okay? Nuestro vuelo sale el lunes por la mañana. Okay? Bye. Eso es un tiempo. ¿Por qué este at night aparece ahí diferente a en las partes del día? O sea, la razón es por qué aparece at night. Vaya, es porque estamos refiriéndonos a, aquí ya les digo, estamos refiriendo a specific time, por ejemplo, en la noche. En la noche, pero como acuérdate que es in the evening, es como lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Parte de las 5 en adelante hasta que te vas a dormir. ¿Ok? Y at night es como que ya el tiempo en específico que tú ya te vas para la cama. Ya no es un periodo grande, sino que ya es más específico. Por eso es que ocupamos at. Teacher, ¿ok? Dígame. Si yo, por ejemplo, digo, estoy en la playa, tengo que decir, I am on the beach. I am at the beach. ¿O no? Pero también at the beach. At the beach. Sí. Porque at es parte de las preposiciones del lugar también. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero allí no funciona como preposición del tiempo, ¿sí? No, porque depende del contexto que estás utilizando. Pero es la misma palabra. Pero es la misma palabra, así es. Pero también se ocupa como preposición de tiempo, de tiempo y también de lugar. Por eso tiene que eso es de aprendérselo, porque, pero no se preocupe, porque esto vamos así, ¿ok? Por ejemplo, don't worry. Por ejemplo, hay una canción que dice Sex on the Beach. Ajá. I want the sex on the beach. Entonces, porque ahí sí se utiliza el on the beach y no el at the beach. Vaya. No es que así dice la canción, no es que. Entonces. Ahí hacen todo incorrecto, por eso. Creo que estoy teniendo menos problemas con la conexión. Espérame, ¿qué? Tulio, deja estar viendo películas. Yo veo ahí una diferencia. Vaya, pero acuérdate que a veces los cantantes no toman en cuenta lo que es la gramática, por eso les digo yo. Acuérdate que el inglés de la que hablan en la calle, digámoslo así, es diferente que el formal. En este caso estamos aprendiendo inglés formal con gramática. Algunas canciones, yo he oído algunas canciones de antes que hablaban así, como que te están inventando las palabras, pues. Y lo toman como normal, pero en realidad no es el inglés formal. Porque aquí hay reglas gramaticales en donde tú vas a utilizar las cosas.
Entonces ellos pues cantan pues solo por cantar, pues no es que están estudiando así la parte gramatical. Por eso es que a veces se dan esos casos, ¿verdad? Pero en sí, on se ocupa para días de la semana, specific days and dates, right? Pero también puede ser que tal vez se ocupe para las otras cuestiones, como te digo. Por eso es que a veces se dan eso. Pero, por ejemplo, eso, sí. Voy a quedar escuchando sí. Música. Ajá, dígame. No, quizás un ejemplo claro sería, teacher, en caso de las letras de Bad Bunny, que nadie les entiende ni pepa. Eso es una. Así es. Entonces, son cuestiones, son casos así, ¿verdad? Son casos que se dan en donde ellos pues solamente aplican el inglés que ellos conocen y a veces, acuérdense que el inglés es vasto también, el inglés se está alimentando cada vez más con nuevas palabras que tal vez tú te las inventas, es como aquí en el español, la Real Academia Española, pues tú te inventas una palabra, la dices y ya se forma parte del lenguaje, ¿verdad? Entonces se adhiere y se acepta, ¿verdad? Y aunque no sea así, ¿verdad? O tal vez es una palabra, como le dice, como el caliche de aquí, pero tú la estás diciendo y al fin y al cabo sale aceptándola. Entonces así es el inglés. Tal vez una palabra te la inventas y ya después queda ya formal ahí. Ya. Ya lo dije más perdido. No, son casos que se dan. Ok, vaya. Entonces, chicos, si gusta, vamos a los ejemplos para que sí podamos un poco más de práctica y lo podamos hacer. Entendámoslo así. Preposiciones de tiempo es para especificar cierto tiempo en el cual tú haces una acción. Ok, entonces, vamos. Add lo vamos a ocupar para tiempo específico del día, ¿verdad? Y para periodos de fiesta. On lo vamos a ocupar para días de la semana, para días en específico, ¿verdad? Como por ejemplo, una fecha de tal vez tú vas a regresar, vas a tomar un viaje, o vas a viajar, o vas a ir donde tu mamá, o vas a regresar a tu casa. Ok. Y también lo vamos a tomar en cuenta para las fechas. Fechas en específico. Por ejemplo, tenemos el día de Navidad. ¿Cuándo vas a hacer eso? Ah, el 24 de diciembre, que sería el día de Navidad. ¿Ok? Ya no es un periodo, sino que es un día en específico. ¿Ok? Ahora bien, vamos con in, que lo vamos a ocupar en meses, para referirnos a años, para referirnos a estaciones, para referirnos a periodos de tiempo, pero cortos. ¿Ok? Y también para referirnos a siglos. ¿Ok? Y tenemos también que las podemos ocupar en partes del día, pero esto es aprendido, ¿ok? No es como que así lo voy a ocupar eso, lo voy a ocupar, no, esto es aprendido. In the morning, in the afternoon, in the evening, at night, ¿ok? On plus day plus part of the day too, right? Lo puedo ocupar, esa es la estructura gramatical. La preposición on más el día más la parte del día en específico también, ¿ok? More or less. Cindy, you got it? Una pregunta, Tisha. Ajá, bien. En caso, el compañero Julio ponía el ejemplo que yo estoy en la playa. Ajá. Puede ir, por ejemplo, allá en Mondiviz, in the morning, por la mañana o en la mañana, unir toda esa frase completa así. ¿Cómo? Allá on the beach, in the morning. Vaya, tú estabas diciendo, Tulio, sex on the beach, right? Vaya, vamos a tomar. Así dice la canción, no yes, voy a creer que. Yes, I know. Vaya. Pero te estás refiriendo también, vaya, mira, aquí está la cuestión. Te lo voy a explicar así. El at es para referirnos en qué lugar, ¿verdad? En el lugar del lugar donde vas a llegar, ¿ok? Digamos, at the supermarket, at the gym, at the school, at the work, right? Etcétera, etcétera, vaya. Pero está diciendo que sex on the beach, ¿ok? Está diciendo sexo en la playa, o sea, sobre la playa, ya. Ahí, sobre la playa. Porque on significa sobre, ¿ok? Sobre,
Pero esas son otras preposiciones que vamos a ver más adelante, ¿ok? Por eso estoy diciendo que ahorita solo estamos tocando las preposiciones de tiempo, ¿ok? Preposiciones, Julio, preposiciones. Vale, les voy a enseñar... No posiciones, preposiciones. Vale, les voy a enseñar algo, pero ahorita, solo denme chance. Voy a dejar de compartir pantalla y les voy a explicar algo para que usted lo pueda entender un poquito mejor, ¿ok? Vaya, sí, yo sé que está la duda. Espérame, espérame. Ok. Give me some minutes, please. I know, I have heard that song, okay? Don't worry. Vaya, vamos, chicos. Okay, perfect. This is perfect. Vaya, vamos. Voy a volver a compartir pantalla, chicos. Solo dame un minutito. Vaya. Vaya, ok, estamos aquí, ¿verdad? Vaya, estas, solo para poder solventar la duda de acá su compañerito. Vaya, mire, estas son preposiciones de lugar, ¿ok? Y aquí te están especificando qué significa con dibujos, ¿ok? Ustedes me pueden decir qué es lo que pueden inducir de esa que ven aquí, de la primera. Está cerca, cerca. Cerca, hasta cerca de la casa, de la caja. De la caja, cerca de la caja. Entonces, es un lugar donde está el gatito, ¿verdad? Por eso se le dice preposiciones de lugar. ¿Ok? Ahora vamos con la segunda. ¿Cuál es la segunda? Dentro. Inside, dentro. Inside, muy bien. ¿Y la tercera? Sobre. Sobre. La sobre. Ajá, sobre. Ajá. Entonces, ¿qué te quiere decir on the beach? Sobre la playa. Sobre la playa. Sobre la arena. O sea, sobre la arena y la playa. Es lugar. Ok, ya. Ahí estamos. Hoy sí. Ok, perfecto. Y tenemos también, vaya, aprovechando que estamos aquí, vamos a repasar eso también. Besides significa a un lado de. Ok. Under significa abajo. Behind significa detrás. Atrás. Muy bien. Between significa entre. Entre, ok. In front of. Delante. Enfrente de, ok. Above. Above. Arriba. Arriba, muy bien. Out of. Fuera de. Fuera de. And around. Alrededor. Exactly. Vale, esas son preposiciones de lugar, ok. Por eso es que te surgía la pregunta. Pero sí, se refiere al lugar en donde estás making the action, right? O sea que el on, depende del contexto, se convierte en una preposición de tiempo o de lugar. Es que on lugar. Es parte de las preposiciones de lugar también. Ah, ok. Ok, pero se entiende de diferente manera según el contexto que estés hablando. Porque si estás hablando de fechas y de días, de periodos de tiempo, pues estás hablando de otra cosa. Y si estás hablando de lugares o de una acción que se dio en tal lugar, pues ya es diferente. ¿Ok? Teacher, ¿verdad que ahí, siempre con la pregunta que le hice al principio cuando llegamos ahí, podría ser esa parte hasta donde menciona Tulio, on the beach, y agregar el complemento en la noche? O en la mañana. Bueno, ahí puedes, ahí sería el in. Ahí puedes decir sex on the beach. At night, right? At night or in the morning, in the afternoon, at noon. Ahí complementamos la oración. At midnight, right? At midnight, please, porque en el día te van a... Que se queme. At noon. En la mediodía. Ya me imagino, ay no, qué bárbaro. No. Ok, ¿es clear? Teacher, ¿es clear? Dígame, lo que yo tengo entendido hasta cierto punto es que vaya in, ajá, se toma como de una pieza o de una fracción que está adentro. Así es, también adentro. También in significa adentro, pero como te digo, depende del contexto que estés hablando, así va a tomar el significado. Y si on estamos... está, ajá, digamos, dentro de una
sea, de una no. porción más grande, on, por lo menos si decimos de una, in the morning, es una fracción. Ajá. De un todo, es una fracción de un día, ¿verdad? Ajá. On. No, pero es in the morning. No es on the morning. In es the morning. In the morning. Si decimos on the beach, va, estamos ya en una fracción, digamos, estamos en la playa, ¿verdad? Es en para referirnos el lugar. También. Y cuando surgía la pregunta anteriormente también que decía at the beach, porque uh-huh. Va de camino, por ejemplo. Vaya. También at no. pertenece a las preposiciones del lugar, como les estaba diciendo, pero todo lo debemos de entender dependiendo del contexto de lo que estés hablando. Por ejemplo, si estás hablando de tiempo, pues tú lo vas a tomar como la regla gramatical que te exige en dónde tú, en con qué periodos vas a ocupar at. Pero también es parte de las preposiciones del lugar también, como te digo, at the beach, at the school, at work, at my job, at the gym, etcétera, 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 right? Entonces es a little bit complicated, Beth. The things that you have to do is to learn the grammatical rules, okay? And try to understand that the context is gonna tell you what you are going to do, right? With that preposition, okay? Todo lo que okay, tienes bye. Que entender es que según el contexto, así lo vas a ocupar. Y debes saber a qué pertenece, si se pertenecen a preposiciones de lugar, y a preposiciones de tiempo, y en dónde lo vas a ocupar con preposiciones de tiempo y cómo lo vas a ocupar con preposiciones de lugar, ¿ok? Yes, ok, bueno, usted me corrige, pero hasta donde, digamos, tengo entendido, bueno, según esta clase y alguna otra alimentación uh-huh. gramática de esta parte, el on lo utilizamos cuando estamos en el lugar, ¿verdad? Y el at, cuando estamos fuera, pero nos referimos al lugar. Es ajá, así. Vaya, om, es que ahí, om, en la oración que él dijo, om, se refiere que está sobre, es sobre la vaya, arena. En okay, este, en sobre este la caso, arena. Y at es este para caso, referirnos a que vas a llegar a cierto lugar, ¿ok? O que estás en cierto okay. lugar, en todo, ¿verdad? No ahí en la arena, ya, ¿me entendés? Okay. Something like this, right? En el caso del gatito, ¿va? Que está sobre. Exactly. Está sobre la caja o el sobre cajón. Sobre la caja, ajá. Está durmiendo. Entonces, como algunos de nosotros. Son durmiendo. On. Vaya. On box. Si no, voy a tratar de mandar una retroalimentación al WhatsApp pero Club. Sí. Para que podamos. Sí, yo, o sea, le logro tomar, captar la idea en esa parte. Ok, vaya, entonces. Thank you very much. Ok, you're welcome. Vaya, entonces vamos a pasar de nuevo a lo que vimos ahí. Vaya, ¿se entiende esa parte de acá, chicos? ¿Alguna otra pregunta? No. Ok, bye. Entonces regresamos, chicos. Regresamos a lo que estábamos discutiendo. Vaya, entonces, ¿se entiende? Ahorita enfoquémonos solamente en las preposiciones de tiempo, por eso digo, porque si no se me van a confundir más, porque esto es aprendido, como les digo. Y usted tiene que saber cuándo lo va a ocupar y con qué lo va a ocupar y si pertenecen a las preposiciones de lugar y pertenecen a las preposiciones de tiempo. Algunas pertenecen a ambas. Entonces, por eso es que está la confusión. Vaya, ahora bien, pero esto, entendámoslo así. ¿Cuándo vamos a ocupar at? Con tiempo en específico y periodos de fiesta, ¿ok? ¿Cuándo vamos a ocupar on? Con días de la semana, días específicos y fechas, ¿ok? ¿Cuándo vamos a ocupar in? Con meses, años, estaciones y periodos de tiempo corto y siglos. Y también los vamos a ocupar con partes del día, como por ejemplo, en la mañana, en la noche, en la tarde, en la noche, ¿verdad? Noche, 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 desde las 5 hasta que usted se va a dormir. Y también lo podemos ocupar cuando nos queremos referir a el día o el parte del día.
y pues usted especifica en qué. Por ejemplo, si es el viernes, pero ¿en qué periodo de tiempo? Ah, en la noche. Ah, en la mañana. Ah, en la tarde. ¿Ok? ¿Sí? Así lo veo con un montón de signos de interrogación. Okay. I understand that. ¿Ok? Just try to make the practice and then you are going to get the way. ¿Ok? Don't worry. Si nosotros hacemos práctica, 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 nosotros vamos a ir en el camino, ¿ok? Ahorita no se preocupe. Si usted pues practice, tiene preguntas, lo podemos resolver y vamos a practicar más para que usted pueda aprender en dónde es que vamos a ocupar cada cosa, ¿ok? ¿Sí? ¿Bien? Ok, perfecto. Vamos. Tenemos acá, chicos. Si gustan, hagamos más ejemplos para poder entender un poco mejor el tema. Ok, tenía una práctica acá, pero mejor hagamos unos ejemplos para que podamos pues, solventar esas dudas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos que at lo vamos a ocupar. ¿Cómo decimos yo me gradúo, me voy a graduar en la noche? Ok, ¿cómo se diría? Según lo que hemos estado viendo. Mm-hmm. Any idea about that? I graduate at night. Okay, I will. I will. Sorry. Mm-hmm. No, está bien. I will get graduation at night. Okay, at night. Okay. Yo me voy a graduar en la noche. ¿Por qué at? Porque estamos hablando a un periodo de tiempo, ¿verdad? En okay, específico. Teacher, I'm going to graduate to graduation at night. Vaya, acuérdense que este es el futuro incierto, ¿ok? Y I'm going es el futuro cierto, ¿ok? Going. Vaya, pero aquí se me va a confundir más, pero igual. Will se ocupa para cuando no estamos exactamente seguros. Futuro más de que es futuro incierto, por eso lo estoy diciendo. Puede que haya un cierto porcentaje de probabilidad que sea en la noche, ¿verdad? Usted está especificando, pero usted no está seguro que se va a graduar exactamente en la noche. Usted puede decir así. Porque tal vez ha visto que otros en otros años lo han hecho así, ¿verdad? Pero no está seguro de lo que viene. Los gatitos me aparecen todavía. ¿Hola? Los gatitos me aparecen todavía. Se comparten en pantalla. Ah, vaya. ¿En serio? Sí. ¿Los demás pueden ver esto? No, también los gatitos. Los gatitos. Vaya, entonces vamos a dejar de compartir. Es que se han quedado dormidos. Vamos a volver otra vez. Y vamos a ¿verdad? Salía muy tipo que no me dicen nombre. Vale. Entonces, I will get graduations at night, ¿ok? Me voy a graduar en la noche, ¿ok? Pero este es como que usted diga, o es como una hipótesis, ¿verdad? Que usted tiene, ¿ok? Acerca de lo que va a pasar. Por eso se llama futuro incierto. Y ocupamos el will como auxiliar, ¿ok? Para formar el futuro incierto. Y también tenemos el futuro cierto que lo formamos con el going to, que es el que estaba diciendo Oscar. Going to get graduation, right? At night. Bye. Aquí yo ya estoy seguro, ya me dieron la fecha, ya me dieron el tiempo en la universidad y yo ya estoy seguro de que va a ser en la noche. Entonces, por eso yo voy a decir, I'm going to get graduation at night, ¿ok? Pero aquí es como que yo asumo de que yo me voy a graduar en la noche, pero no estoy seguro. Por eso se le dice futuro incierto o futuro próximo, ¿verdad? Pero que usted no está seguro, ¿ok? ¿Es clear? Any questions? No, any. Ok. Vaya, por eso siento que lo estoy perdiendo más todavía, por eso no quería tocar mucho estos temas, porque esto es mucha gramática, en un ratito, ¿ok? Vaya, entonces, pero lo que quiero que se fijen es en esta parte, ¿ok?
at night. ¿Cuándo vamos a ocupar at? Con periodos del día, y también lo vamos a ocupar con días en específico, bueno, periodos en específico o fiestas en específico, yeah, ¿verdad? Y tiempo específico, ¿ok? Por ejemplo, si yo quiero decir, mira, ¿a qué horas vas a llegar al trabajo? Porque fíjate que necesito darte algo. Ah, y usted dice, pero usted tiene carro y usted está seguro de que usted va a llegar a tal hora. Entonces usted va a decir, ah, I'm going to arrive at, okay, at 7 o'clock. ¿Por qué? Porque usted ya conoce el camino, porque usted anda en vehículo y porque usted está seguro y ya tiene pues calculado el tiempo que el tiempo que gasta entre ir de su casa hasta su trabajo, ¿ok? Pero usted está seguro, por eso estamos ocupando el going to. I'm going to arrive at 7 o'clock, ¿ok? Y tiene ya exacta la hora en que usted llega general, bueno, usual, uno, todos los días a su trabajo, ¿verdad? Porque como ya es exacto, ¿ok? Algo otra oración, vaya. ¿A qué horas vienes a cenar? Ajá. I'm going to, voy a cenar o yo ceno, ok, ¿a qué hora cena? What time do you have dinner? Ok, what time do you have dinner? I have dinner at, ¿verdad? At 8 o'clock. Ok, vamos a ver. Uy, se me fue por otro lado. O'clock. Ok, I have dinner at 8 o'clock. Teacher, y si alguien me pregunta que sin qué de momento trabajo, y si trabajo por la noche, sí puedo decir I work at night. At night, sí, exactamente, porque usted sabe que en ese periodo de tiempo usted trabaja, ¿verdad? Y es válido, mire. Entonces, así vamos agarrando práctica, pero es como que meterse en la cabecita con qué vamos a ocupar at night, con qué vamos a ocupar in the morning, in the afternoon, in the evening, at, on, and in. Esto es aprendido. Ok, esa es la conclusión que se les puede dar. Eso es aprendido. No es que usted va, digamos, va a seguir esto y esto y esto, sino que usted tiene que aprenderse en sí cuándo vamos a ocupar cada una de las cosas. Pero como les digo, esto se va durante el proceso. Así que no se preocupe si ahorita no comprendió toda la perfección. ¿Por qué no? Pues sí, yo le digo por experiencia también, porque yo también lo hice. Entonces, esto se va aprendiendo mediante uno va en el camino. Ok. Bye. Teacher, este es ejemplo para el uso del in the evening. ¿Puedo comprender yo que sería entre 6 a 8, digamos? Ajá. En ese periodo de tiempo puedo usar esa expresión. Sí, pero vaya. Si pasa de las 8 en adelante hasta allá por las 12 de la noche, digamos, entre 8 a 12 de la noche, ya uso at night. Sí, pues puede utilizarlo, sí. Pero más específico es, vamos a utilizar in the evening hasta que llegue la fecha, el tiempo en donde usted ya se va a acostar, ¿verdad? Para saludar a alguien, in the evening, right? It's good evening, good evening. Y luego, ya cuando se va a acostar, es good night. Algo así lo vamos a manejar, ¿ok? Digamos hasta las 9 de la noche, así. Para referirnos que va a ser alguna acción. ¿Ok? Vaya, por ejemplo, si dice I study English in the evening. ¿A qué horas estudias inglés? ¿O a qué horas haces ejercicio? Ah, yo hago ejercicio. Hay algunos que hacen ejercicio en la noche. Entonces, tú puedes decir esto, ¿verdad? Eso es una prepositional phrase. ¿Ok? In the evening. Ok. Vaya, ¿algo otra pregunta más, chicos? Questions? Cindy, is clear? It's clear, teacher. No question. Ahora tratemos de hacer los ejercicios. ¿Les parece? Para que veamos algo más práctica. Si usted tiene alguna duda, pues podemos chequear, ¿verdad? Este cuadrito. Si gustan, lo voy a compartir en el WhatsApp
para que lo podamos tener ahí a la mano. ¿Ok? Vaya, permítame. Voy a dejar de compartir pantalla un ratito y vamos a ponerlo acá. ¿Quién es un minuto? Ok. Vamos a ver. Y se las comparto. Vamos a ver. Ah, ok. Pero alguien ya la compartió, ¿verdad? Si no estoy mal. Pero igual se las voy a compartir. Vaya, ahí está. Vaya, ok, let's continue, guys. ¿Algo otra pregunta que tengan acerca de eso? Carla, ¿tiene alguna pregunta, Carla? ¿Se comprende? So-so, pero sí. So-so, vaya, ok, perfecto. Bueno, eso lo vamos a ir solventando con la práctica. Rubén, do you have any question? No tengo preguntas, teacher. Ok, Noé, do you have any question? No, teacher, gracias. Ok, let's continue. So I'm going to send you a link and you are going to get into the link. You are going to make that practice, ok? I'm going to send you to the WhatsApp group. And please do it. Vamos a ver, ¿dónde estamos? Bye. Entremos a ese link, please, y vamos a hacer lo que es la práctica para poder solventar un poquito más eso, lo que me estaban preguntando. Vaya, miren. Voy a compartir pantalla, solamente me dan un segundito. Para ponérselos acá. Ok, estamos acá. Miren, aquí está. Y aquí nos especifican, right? We will be visiting my cousin on, in, or at. ¿Cuándo vamos a ocupar on? ¿Cuándo vamos a ocupar in? ¿Y cuándo vamos a ocupar at? This is a day, right? Friday. ¿Qué es Friday? On sería día de la semana. Es un día de la semana. Entonces, con día de la semana, nosotros ocupamos on. On, ok. So that means we are going to use on Friday. Yo voy a ir a visitar a mis sobrinos el viernes, ok. So let's continue. We eat hot cross buns Easter, right? Nosotros comemos cross bun, que sería como pan, ese serían como los panecillos. ¿Cuándo? Easter es una fecha o es una holiday, right? Holiday. ¿Verdad que es holiday? Entonces, ¿con qué vamos a utilizar? ¿Qué preposición vamos a utilizar para las holidays? At. Mm-hmm. At Easter. Vamos a chequear, a ver. Miren, aquí está. A ver. Acá está. Miren, periodos de fiesta. Ok, so that means we are going to use at, okay, at Easter, right? Muy bien. My twins were born. Ajá. Mis gemelas nacieron en 1982. Y en fechas, ¿cuándo vamos a ocupar? In. Ok, in lo vamos a ocupar en fechas, pero fechas refiriéndolos a años, ¿verdad? So that means you are going to use in 1982. Ok, number four. I listen to the weather forecast. Ajá. ¿En dónde lo escucho? La radio. On the on. Are you sure? On the radio. At. Yao. On. ¿En dónde lugar lo escucho? Por medio de qué lo escucho. Por
De la radio. Entonces sería in. In the radio. In the radio. In the radio. Ok, yo escuché el pronóstico del tiempo en la radio. I used to live where? Pine Tom, ok. Yo solía vivir en Pine Tom. Voy a ver en qué preposición voy a ocupar aquí. On, in, or at. Ese, ¿qué es Pine Tom? Tom es de pueblo. Es un pueblo. Entonces se refiere a un lugar. Oh. ¿Y dónde vamos a ocupar ese preposiciones de lugar? Que es la que ya vimos anteriormente, que estuvimos explicando. It's on. Ajá, ¿qué preposición vamos a ocupar en los lugares? Oh. On. In. ¿De esas tres? In. In. Are you sure? No. Okay, let's check. Vamos a ver. Vamos a ver, permítame, okay. Vamos a ocupar in, right? In, pero como in lo ocupamos con lugares. Pues tendría que explicarles las preposiciones de lugares bien para que ustedes puedan ver. Pero también se puede decir at. Remember that we are talking about places that are the gym, at school, at job, at my job, at my home, etc., etc., right? Okay, bye. Entonces sería in, okay, in Pine Tom, right? Or at Pine Tom, right? She stayed today because she was sick. At home. At home. Sería at home. Ella se estuvo en casa porque se sentía o estaba enferma. Okay, we live in. Okay, in Oxford Street. Okay. My husband is waiting for me on the car. On the car, in the car, or the car? In the car. In the car. ¿Por qué? Porque está dentro del vehículo. Ok, muy bien. Yes, I started to be a teacher. The Aegis World College of Education. Yo estudié para maestro en el colegio Aegis World College, right? I started to be teacher. In or in. At? In. Es lugar. In. Es un lugar. At. Yeah, at. Okay. At. We are going to London. Christmas. Es una fiesta, ¿verdad? Entonces nos vamos a ocupar on Christmas. Okay. On Christmas, right? Vamos a ver. Ay, no, sería at, ¿verdad? Muy at. Bien, sí. Vaya, ven, ya ven, ya ven, ya ven. Porque no estamos especificando el día, sino que es el periodo nomás. Si aquí estuviera Christmas Day, como estábamos hablando la vez pasada, sería on Christmas Day, ¿ok? Pero como solo estamos especificando la estación o el periodo de fiesta, entonces por ende es at. Okay, my birthday is in June. In June. Vamos a ver. Let's check. In. My birthday is in months, June. Years. Okay, muy bien, exacto. Sería in on or in. In. In teacher, porque in se utiliza para meses, años, estaciones. Voy a ver que están aprendiendo. Están a jugar, ¿verdad? Vale. Otra, I go to bed 10 o'clock every night. Okay, ¿por qué? Porque estamos especificando un tiempo en específico. Una hora exacta, muy bien. At 10 o'clock. Vale. We will be having a holiday. In. 3 months time. In. Okay. In. Okay.
porque estamos refiriéndolos a un periodo de tiempo, pero lejano, ¿ok? Estamos con meses. Muy bien. Vamos a ver. I left my wallet. ¿Dónde lo dejó? ¿Dónde dejó la cartera? On the train. Home or in? On the train. On. ¿Qué significa train? Tren. El tren, ajá. ¿Y a dónde la dejó? ¿Adentro del tren o encima del tren? Sería in, muy bien. Sería in the train. Ok. World War II starts in 1939. Right? Ya les dije. In. Ok, eso es para años. Ok. We drink tea. En qué periodo del día? En la tarde, entonces in. Entonces sería in. Acuérdense que in lo ocupamos en periodos del día también. In the afternoon, in the morning, in the evening, etc., etc. Ok. The flowers are. The table. ¿Qué es table? On. Mesa. Ajá. ¿En dónde están las flores? En la mesa. Tabla. Sobre la mesa. Sobre la mesa. Sobre la mesa. Ok. So that means it is on. Que significa sobre. Ok. Sobre la mesa. The children are all standing a row. Ok. Los niños están haciendo fila o están en. In a row. In a row. Que están en fila, ¿ok? ¿En dónde están? Ah, en la línea, ¿verdad? Del lugar. Vaya, vamos. The Beatles performed their last concert, the rooftop. Exactly. At the rooftop. ¿Ok? Porque lo estamos refiriendo al lugar. Muy bien. He's working. His laptop. In or on? In su laptop. In his or on his laptop, right? Puede ser on también. On his laptop. Porque no está trabajando dentro de la computadora, sino que está trabajando sobre de estar ahí en la computadora. Okay. They are swimming the river. On the river. On, at, or in? In the river. In the river. Are you sure? At es un lugar específico. At the river. Okay, muy bien. She's riding the black horse. Ella está montando. Ajá. ¿Sería? On. El caballo okay, negro. Porque está arriba. Ok, muy bien. Sobre el caballo. Vamos con la siguiente. They saw the news. In. Ok. In the TV o on the TV? On. On the TV, ok. On, porque lo vio a través del aparato. Ok, on. Ok. She sweeps the back of the class. Ok. Mm-hmm. She sits. Ella se sentó atrás de la clase, right? O en el fondo de la clase, al fondo. On. Mm-hmm. On. Are you sure? On, in, or at? At. Muy bien, sería at. ¿Por qué? Porque estamos refiriéndoles al lugar. ¿Dónde se sentó ella? At the back of the class. Ok, al fondo de la clase. Muy bien. Vale, ahora vamos. The Titanic lies the bottom of the ocean. El Titanic, ¿qué? ¿Miente? Acerca de in at in at or on the bottom of the ocean es como la orilla, right? The bottom.
On. Are you sure? On, in, or at? On, sobre, on. Y the bottom of the ocean es que es un lugar o es at. Un... Ajá, at the bottom of the ocean. On the ocean. Así es. Acuérdense que cuando hablamos de lugares, dependiendo del contexto de la oración, así usted va a saber si es at, in, or on. ¿Ok? Si estamos hablando de días en específico, también at. Y si estamos hablando de un lugar en específico, también vamos a utilizar at. ¿Ok? Aunque en algunos casos también se ocupa on, pero cuando estamos hablando de superficie. ¿Ok? De lugar, pero en superficie. Por ejemplo esta, on the table. ¿Ok? Es un lugar, pero está hablando de la superficie de la mesa. ¿Ok? Por eso la ponemos on. Dígame. In this example, there are sentences why preposition of time in place. What? This one. Uh-huh. Sería de preposición de, o sea, lugar. Pero, o sea, me refiero a que en estos ejemplos que usted nos acaba de poner, no solamente hay oraciones con preposición de tiempo, sino también de lugar. Así es. Porque algunas están, por ejemplo, del carro, dentro del carro, o sea, y no es de tiempo, sino es de lugar. Ah, pero por eso les estaba diciendo que ahí ocupamos las preposiciones de lugar para poderles explicar un poco mejor acerca de las preposiciones de lugar. Bueno, eso es lo que me estabas preguntando, entonces por eso quería como que especificar en dónde lo vamos a ocupar y en dónde no lo vamos a ocupar, como para darle un ejemplo de que se puede ocupar de lugar y puede ocuparse de tiempo. Okay, por eso les ponía in, at, on en la imagen que tenemos de los gatitos. Está dentro, afuera, a un lado. Entonces, para que usted pueda tener la práctica de las preposiciones del lugar y las preposiciones de tiempo, pueda ver cómo se manejan ambas preposiciones. Pero, bueno, yo ahora solo les iba a enseñar las preposiciones de tiempo, ¿verdad? Porque es lo que pide el programa. Pero surgió la pregunta de la canción que usted especificó, entonces tuvimos que retomar las preposiciones de lugar también. Entonces, por eso es que busqué este ejercicio para que usted pudiera practicar también no solo las preposiciones de tiempo, sino que las preposiciones de lugar, y así pudiera ver en dónde nos vamos a ocupar. ¿Ok? Ok, perfecto. Vaya, entonces, ya más o menos... Vamos manejando cómo lo vamos a ocupar. Sí, sí, ¿verdad? ¿Nos ha ayudado el ejercicio? Yeah. Ok, perfecto. Vale. Entonces, lo hemos hecho así juntos, pues para que terminemos un poco de comprender lo que es el manejo de ella, ¿verdad? Pero tendría que ser individual. La próxima vez voy a traer más ejercicios para que lo podamos hacer solitos, para pues evaluar si usted pues ya comprendió el uso de las preposiciones, ¿ok? Vaya. Ahora tenemos que trabajar, chicos, en el manual, ¿ok? Porque vamos un poquito atrasaditos en el manual, pero quisiera saber si hay alguna pregunta acerca de esto, chicos. ¿Hay alguna duda? ¿Preguntas? Falta practicar porque si hay dudas. Sí. Pues, como les digo, esto es, pues, aprendérselo así, con tiempo. No es que lo vamos a meter todo en la cabeza en un ratito, porque es mentira. Esto es aprendido, ¿ok? Se aprende mediante la práctica. Por eso les digo que, pues, vamos a tener más práctica en la próxima clase. Vaya, entonces, pasemos al manual, chicos, porque necesitamos resolver los ejercicios de la clase anterior. ¿Ok? Vaya, solo me da un ratito... Y voy a dejar de compartir pantalla y luego vamos con lo demás. Con el handbook, ¿ok? Déjenme buscar dónde estamos. Vamos, chicos, denme unos segunditos. Estamos en la unidad 3, where do you work, ok? Si nos podemos ubicar, chicos, ¿dónde estamos? En la página 27, ok, 27, please. Okay.
Okay, vaya, déjenme compartir pantalla. Vaya, estamos en la página 27, please. If you see here, we have the vocabulary practice, right? We have the vocabulary words that we were discussing at the beginning of the class, okay? For example, these are the ones that we were discussing before, right? Software engineer, you already know a software engineer, right? Human resource specialist, financial analyst, insurance agent, bookkeeper, digital marketing manager, right? Pero si me pueden poner mute un poquito a los micrófonos, please, porque hay mucha interrupción, para que podamos escuchar un poquito mejor. Thank you. Vaya, entonces, ese es un cuadro, ¿ok? Un cuadro donde se dice, ask different partners what each of the occupation does at the workplace, ¿ok? Esto es como que si usted trabajara en esta parte, pero creo que no todos trabajamos en estas cuestiones, entonces como que no va a ser muy factible. Lo que podemos hacer, chicos, es hacer grupos y especificar qué cargo usted tiene, ¿verdad? Ahorita ya más o menos todos sabemos cómo es el nombre de la profesión o de la occupation que usted maneja en su trabajo y lo podemos hacer así. No específicamente tiene que ser software engineer, ¿verdad? Si usted es software engineer, está bien. Pero si no, usted puede poner la ocupación que usted maneja, ¿ok? Lo vamos a hacer en grupos de cuatro para que podamos ir llenando, ¿ok? Si alguien está solito, si alguien está incompleto en su grupo, por favor, let me know, ¿ok? In order I can enjoy with another sala or with another group, ¿ok? I'm going to make the groups right now. And then we are going to fill this space in blank. ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Usted va a poner su ocupación, el nombre y va a poner la respuesta que le dio su compañero, ¿ok? Pero lo vamos a hacer nada más de cuatro. Van a ser cuatro nada más. No van a ser seis, ¿ok? ¿Es clear? ¿Yes? Ok, perfect. Vamos, chicos. Estamos 18, chicos. 18, 17. Vamos a ver. De 4 nada más. Ok, 4, 4, 8. Ok, perfecto. Ok, go ahead. Please, join the salas. If you have any questions about what we are going to do with this exercise, please let me know in the chat. Okay, or maybe in the WhatsApp group.
finish. So. Muy poquito tiempo. I don't hear you, Elmer. Yes. Muy poquito tiempo. Sí, fue muy poco. You see the time, right? Look at this. Apenas hicimos dos. Dos preguntas, así nos tocó. Sí, bueno, pero ok, vamos a ver lo que han hecho, ok? Don't worry for that, no se preocupen, solamente podemos hacer dos. Lo podemos decir y luego vamos a lo demás. Ok, ajá, ¿qué tiene? A ver, Carla, your group, ajá, dígame, ¿cuáles pudo usted preguntar? Pregunté con Noé y con Tulio. Ok, tell us. Ok. Lo voy a intentar. Okay, I'm going to try. Noé, he preventive, corrective, and preventive, otra vez. ¿Cómo se dice mantenimiento? Keeping. Management, okay? Management of industrial. Or maintainer, right? No, maintainer, okay? Maintainer, okay. Mm-hmm. Maintainer. Of industrial máquina, ¿cómo se dice? Máquinas. Machines. Okay. Esa es una. And Tulio, he is communication director press corresponder, algo así. Director communication. Uh-huh. I job in communication national. I remember, yeah. Okay, bye. Muy bien. Ahora, Tulio, what can you tell us about your partners? Okay, tell us something. Preguntamos qué hacíamos en nuestro trabajo y qué es lo que, cuál era nuestra ocupación, ¿no? Ajá. Carla ya explicó la de nuestro compañero, Noé, entonces yo quizás solo voy a explicar la de Carla. Ok, it's okay. Don't Carla worry. Dijo que ella realizaba solve problem about power on times. No sé si se dice así. Vaya, cuando nosotros queremos, eso se llama reported speech, ¿ok? ¿Qué es reported speech? Es como reportar lo que el compañerito dijo. Entonces, cuando nosotros vamos a decir qué es lo que el compañerito dijo, nosotros vamos a decir... She said, bye. Lo voy a mandar al grupo, al chat. She said that, ella dijo que, porque say es in present, right? Es decir, en presente, pero she said es en pasado. Ella dijo que, she said that, she was, ella era, ¿qué dijo ella? ¿Qué ella era? Perdón, Tulio. Dijo que solve problems about power on times. Okay, she solved problems about, acerca de, ¿verdad? Uh-huh. About power energy. Power energy. Okay, perfect. So, yes. Ella dijo que ella resolvía problemas acerca de la energía eléctrica, right? If I'm not mistaken. Okay, perfect. Sí. Entonces, cuando nosotros vamos a dar un reported speech, nosotros always we are going to say she said o he said. It depends on what we are talking about. Si está hablando de un chico, usted va a ser he said. Si estamos hablando de ellos, they said. O si estamos hablando de ella, she said. ¿Ok? O you said. Tú dijiste que bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces, de esa manera vamos a dar qué es lo que dijeron ellos. ¿Ok? Perfect. Thank you, Tulio. Ok, you're Rubén. Welcome. Rubén, can you tell me your examples, please? Bueno, realmente solo me preguntaron a mí, así que no alcancé a escuchar lo que Cindy dijo de su profesión. Ok, entonces tú estuviste con Cindy. Ok, Cindy, can you tell us an example? For example, solo hicimos el mío. Ok, do it. Así que haré el mío. Okay, perfect. I am a cashier. Okay. And the daily routine in the work sería
I set stationery. Uh-huh. And deliver the money to Celsa Prosa. Okay, I deliver money for Celsa Prosa. Okay, you can say, Ruben, she said that she delivered money from for Celsa Prosa, right? In that case, that's the way you are going to follow. For example, she said that she delivered money from Celsa Prosa, okay? Vaya, okay, ¿con quién más estaba, Cindy? Elmer. Elmer, okay, Elmer, tell us something about Cindy, right? What about Ruben? No nos alcanzó mucho el tiempo, pero estábamos viendo el de Cindy. Entonces le preguntamos qué hacía en su ocupación, en su trabajo. Y ella decía que, ejemplo, la respuesta, she is a cashier. Activity, check stationery, revisaba papeles, documentos. Ok, check documents. Y lo que le escuché ahorita, ¿verdad? Que I work in Celsa Prosa. Okay, she works at Celsa Prosa. Perdón, okay. Sorry, she works, ella trabaja en Celsa Prosa. She works at Celsa Prosa. Okay, vaya, entonces se está ocupando las prepositions, okay? Perfect, thank you. Vaya, who else? ¿Quién más? Omar, ¿cómo vamos? ¿Sabes quién estaba, Omar? Hi, teacher. Omar, ¿con quién estaba usted? Estaba en el mismo grupo de ellos, pero no tenía la conexión, no escuché bien, cortado se oía. Ah, ok, perfecto. Jacqueline, thank you, Omar. Solo escuché que Cindy decía que era cashier. Ok, perfecto. Ahí ya no escuché lo demás. Ok, no worries, ok, no se preocupe. Vamos, Jacqueline, ¿usted con quién estaba, Jacqueline? My partner y Jacqueline Ibón Ayala, Pedro Rigoberto Ramírez. Okay. Okay. In the case Jacqueline, she is bookkeeper. Uh-huh. She sells checks documents. Okay. She said she checks documents. Documents. She legal compliment obligation. Okay. Case Pedro. Uh-huh. He makes financial statement. Uh-huh. He is financial auditor. Financial auditor. Okay, financial auditor, right? Uh-huh. He makes financial statement. Okay, he made financial statements. He records internal control review. Okay, perfect, excellent. Ven, están poniendo en práctica lo de la palabra she said. Muy bien empleado, Jacqueline. Gracias. Ahora bien, who is missing? ¿Quién falta? Who's missing? Nobody? Para los demás chicos están como oyentes, chicos. No creo que podamos participar con ellos, okay? Vaya, son las 10:01, chicos. Pues ya, we are on time, right? Estamos sobre tiempo. Entonces voy a volver a pasar la lista y luego vamos a ver quién se va a quedar el día de hoy, ¿ok? So, let me check this, ¿ok? Vamos a ver. Denme unos minutitos. Okay. Avner is connected, right? Cindy, Janet Góchez Quintanilla. Present, teacher. Elmer Danilo Carranza. Present, teacher. Freddy Eliseo Martínez. Guillermo Isaí Delgado. Jacqueline Roxana Martínez Vides. Jacqueline Yvonne Ayala Sánchez. Present, teacher. Okay, thank you, Jacqueline. José Enrique Rojas Ramírez.
Jacqueline Janet López. Here, teacher. Thank you, Jacqueline. José Enrique Rojas Ramírez. Is not here? Okay, let's continue. Josué Ulises Escobar Sánchez. Aquí. Thank you, Ulises. Sorry por no estar. Sorry por no estar. Carla Idari Castillo Viera. Here, teacher. Thank you, Carla. Lilian Raquel Salazar Hernández. Marvin Ernesto Guevara Calderón. Noé Orellana Escobar. Present, teacher. Okay, Noé, thank you. Omar Seth Galicia López. I'm here now. Thank you, Omar. Vamos a ver quién sigue. Peter Rigoberto Ramírez Salazar. Peter. Rosibel Ventura Peña. Present, teacher. Okay, thank you, Rosibel. Rubén Stanley Ayala Morales. Present, teacher. Thank you. Janet Araceli Méndez Escamilla. Jenny Esmeralda Vázquez León. Tulio Antonio Moya Maravilla. Present, teacher. Thank you, Tulio. Vaya, ¿con quién me quedé la vez pasada? Fue con Peter, right? Si no estoy mal. Ok, vaya. Entonces vamos con Rosibel Ventura Peña, ok. Ella se va a quedar 10 minutitos más. Y pues vamos a... Vaya, miren. Yo sé que ahorita se han quedado con muchas dudas en cuanto al tema, porque sé que ese no es un tema muy fácil. Entonces mañana pues vamos a tratar de complementar un poco más acerca de la explicación y hacer más que todo práctica, ok, para que podamos manejar eso. Vamos a traer diferentes actividades para que ustedes puedan practicar y así puedan terminar de comprender cómo es el uso de cada una de las cosas. ¿Ok? Vaya, por favor, traten de hacer la tarea del día de ahora. Acuérdense que el día viernes, pues, las tareas tienen que estar hechas y así no se me van atrasando y así no se estresan cuando tienen mucho trabajo. Acuérdense que si acumulamos, pues ya se nos hace más difícil porque tal vez hay mucho. Entonces, si venimos cansaditos... y nos causó un problema, ¿verdad? Pues nada más que decirles y desearles good night, guys, and have a nice rest. And I see you tomorrow, okay? Bye bye and take care. See you. Bye bye. Ciao. Bye bye. 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 Okay, Rosibel, are you there? Hola. Okay, Rosibel, do you have any questions about this class? La verdad que ahora, como estoy con las disculpas que estoy en proceso con cosas de la U, sí. Y se me han juntado toda esta semana. Sí, medio estuve poniendo atención, pero realmente sí no entendí el tema. Ok, bye. Entonces vamos a traer refuerzo el día de mañana, pero si gusta les puedo explicar ahorita. Ok, perfecto. ¿Ah? Perfecto. Perfecto, ok, perfecto, bye. Mire, le puedo compartir pantalla, usted lo puede ver, sí, ¿verdad? Vale, vamos a compartir pantalla. Yo les estaba diciendo hace rato... que eso es más que todo aprendido, si voy a decir, hablando grosso modo. Tenemos que aprendernos cuándo vamos a ocupar cada una de las preposiciones. Ahí me surgió una pregunta con Tulio, que nos explicaba que una canción, por qué la canción decía on the beach, right? Y por qué at se ocupaba para hablar acerca de tiempo en específico o un periodo festivo, ¿verdad? Entonces, yo lo que le decía es que las preposiciones a veces se repiten, tanto en las preposiciones de lugar con las preposiciones de tiempo, pero el uso de ellas o cómo lo vamos a utilizar depende del contexto en el cual nosotros estemos hablando.
Por ejemplo, si yo estoy hablando acerca de tiempo, la oración me está hablando acerca de un tiempo en específico, pues lo voy a ocupar como preposición de tiempo, ¿verdad? Pero si el contexto me está hablando de un lugar, yo lo voy a entender como preposición de lugar, aunque sea la misma, ¿verdad? Pero como le digo, depende del contexto en el cual que estemos hablando, ¿ok? Y existen ciertas reglas gramaticales en donde nos dice en qué ocasiones nosotros vamos a ocupar cada una de ellas. Por ejemplo, acá nos están diciendo que las preposiciones de tiempo son tres. Tenemos at, tenemos on, tenemos in, ¿verdad? Y tenemos que at lo vamos a ocupar en un cierto tiempo específico. Por ejemplo, tenemos I wake up at 7 o'clock. Yo me levanto a las 7. Es un tiempo exacto, ¿verdad? Por ejemplo, también puede decir I get dressed at 7:30, right? A las 7:30, yo me visto a las 7:30, yo desayuno a las 8, o yo me voy al trabajo a las 8:10, exacto, así, ¿verdad? Entonces, es como describir un periodo de tiempo exacto. Ahí es donde nosotros vamos a ocupar at, ¿ok? O también en un periodo específico, por ejemplo, midnight. Midnight es a la medianoche, digamos a las 12 en punto, ¿verdad? En ese caso también vamos a ocupar at. Y también tenemos los periodos festivos, que es, nos dan el ejemplo que es el siguiente. Dice, everyone seems happy at Christmas. Pero no nos dice un día específico, sino que solamente nos dice el periodo de fiesta. Puede ser un mes, puede ser un día, dos días, tres días, una semana, etc. En este caso vamos a ocupar at. Y también tenemos on, que on lo vamos a ocupar con días de la semana, con días específicos y con fechas. ¿Okay? Por ejemplo, we will visit you on Wednesday. Aquí puede ser martes, puede ser miércoles, puede ser jueves, puede ser viernes o puede ser sábado. Entonces es un día en específico donde se va a ocupar on. Y specific day, que era lo que me estaba diciendo. I return to my country on 27. ¿Okay? Ya usted está especificando qué día, la fecha exacta, ¿verdad? El día 27. Y también tenemos las fechas, que es Christmas Day, que en este caso sería el día de Navidad, sería el 24 de diciembre. Pero ya es más específico, ya no solo es un periodo de fiesta, sino que ya es el día en sí de fiesta. ¿Ok? Okay. Vaya. Y tenemos lo que es la preposición in también, que in la vamos a ocupar cuando estemos hablando de meses, de años, de estaciones, ¿verdad? De periodos de tiempo, pero periodos de tiempo corto y siglos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos my birthday is in January. America was discovered in 1492. América fue descubierta en 1492. Nos están especificando el año en que fue descubierta. Entonces, así es como nosotros vamos a ocupar in. En meses, en años, en estaciones, que en este caso también puede ser summer, autumn, spring, and so on, right? También lo vamos a ocupar en periodos de tiempo corto, como por ejemplo 20 minutes, 10 minutes, 15 minutes, etcétera, etcétera, right? Y en siglos, que sería 5th century, 6th century, etcétera, o 10th century, etcétera, right? Pero también nos dice que podemos ocupar estas preposiciones en partes del día, como por ejemplo, si tenemos in the morning, in the afternoon, in the evening, or at night, right? Y así, por ejemplo, es I go to the gym or I go to the gym in the morning. I often feel tired in the afternoon. Entonces estamos hablando acerca de un periodo de tiempo del día. En ese caso nosotros vamos a ocupar in the morning, in the afternoon, in the evening. Y el último que sería at night, ¿okay? Porque ya es más específico. Por eso estamos ocupando at, ¿verdad?
Okay. Porque ya no es un periodo, digamos, desde las 6 de la mañana a 12, que es in the morning, pero son varias horas, ¿verdad? Entonces, por eso se le llama un periodo de tiempo. Pero at night es como que ya más específico, en la noche, ¿verdad? Acuérdese okay. que evening va desde las 5 hasta la hora que tú te vas a dormir, era lo que les explicaba. Y at night es como que ya. Es el tiempo que tú ya estás ya para ir a la cama. Entonces, por eso se dice que es más específico. Por eso ocupamos at. Vaya, y acá tenemos también que lo podemos especificar con días y con periodos de tiempo. Por ejemplo, we will have a party on Friday night. Estamos especificando el día y estamos especificando el periodo. Entonces, es válido también. Vaya, entonces, eso sería la explicación de las prepositions of time. Vaya, ahorita solo te he dicho las preposiciones de tiempo, porque es lo que vamos a abarcar, porque si me pongo a explicarte todas, pues te voy a confundir un poquito más. Ok. Entonces, lo que debes de hacer es como a aplicar o aprenderte un poco en qué situaciones vas a ocupar a. ¿En qué situación vas a ocupar on y en qué situación vas a ocupar in? ¿Ok? Ahí sí, en el WhatsApp group he compartido el cuadrito para que tú puedas ver en qué ocasiones vas a ocupar at, en qué ocasiones vas a ocupar on y en qué ocasiones vas a ocupar in. Eso es todo. ¿Ok? Y ya después nos vamos así y vamos practicando. Y entre más practiquemos, pues más se nos van a quedar las cosas. ¿Ok? Sí, igual, yo tengo problemas más que todo con la pronunciación. Yo practico Duolingo. Ajá. Porque si sí, digamos que entenderlo un poco más escrito, reconozco más las palabras, pero al escucharlo yo me cuesta bastante. Entonces sí tengo ese problema. Al escucharlo y al hablarlo me trabo toda. Vaya, pero lo que te recomiendo, Rosy, es que veas películas. Porque ahí se habla the real pronunciation, right? La pronunciación real. A veces Duolingo es como algo mecánico. Entonces sí, al principio sirve más que todo para gramática, pero para pronunciación es un poquito menos recomendado. Yo te recomendaría que vieras películas o que descargaras la app que les recomendé la vez pasada, que es Cake, ¿ok? Cake te va a ayudar bastante en cuanto a la pronunciación. Y que apliques lo que les dije, ¿verdad? Escribir entre paréntesis cómo tú escuchas la pronunciación al principio para que luego cuando vayas a chequear ya sepas cómo se pronuncia y no se te olvide. Y así vayas ya la mente programándotela para cómo se pronuncia realmente. Y así ya va a salir espontáneamente. ¿Verdad? Y ayuda bastante. Sí, eso he ido haciendo porque con Carla comentábamos eso, ¿verdad? Como trabajamos juntos. Uh-huh. Y ella ya me había mencionado eso, entonces desde que ella me lo mencionó yo comencé a hacer eso mismo. Entonces sí, así más o menos he manejado más algunas, pero aún así cuando yo las tengo que decir unidas, ahí es donde me trabo todo. No, así está la entera, por eso cómo están los linking sounds, es que como tú unes los sonidos de las palabras, no es como decir my name is tal cosa, como bien así sistemático, pero es ya como decir, my name is, ya es más como que se unen los dos. Entonces, por eso te digo que es bueno escuchar canciones en inglés con subtítulos, y para que tú veas cómo está la palabra y cómo se pronuncia ya unido. O tal vez películas con subtítulos al principio, ¿verdad? Ya después tú puedes quitar el subtítulo y tú ya empiezas a como manejar eso y ya se te hace más fácil, sabes identificar que es lo que están diciendo, ¿verdad? Pero todo es como acostumbrar el oído. Uh-huh. Ok, lo vamos a hacer. Vale, entonces, ¿alguna otra pregunta? No, por el momento no. Ok, entonces nada más desearte buenas noches, good night, and see you tomorrow, ¿ok? Thank you. Take care. Vamos a ver. Okay. Casi no se le escucha, Peter, pero sí, le puse la asistencia.
¿Me escucha? Va, no se preocupe, ya le puse la asistencia, ¿ok? Ya le puse la asistencia, ¿ok? Gracias. Ok, good night. Okay, good night. See you tomorrow. Bye bye, take care.